bienvenidos a Habana Noticiario. Qué bueno que están con nosotros. Aquí estamos de lunes a viernes, siempre a las 5:30 en la tarde y en la noche casi al final de nuestras transmisiones. Un 3 de noviembre de 1923, Julio Antonio Mella dirigía acciones radicales para reformar los espacios estudiantiles y su misión. Nació así la Universidad Popular José Martí. 98 años han transcurrido desde que surgiera la Universidad Popular José Martí con el liderazgo estudiantil de Julio Antonio Mella. A él rindieron tributo esta mañana profesores, estudiantes y trabajadores de la casi tricentenaria Casa de Altos Estudios, acompañados por las máximas autoridades de la capital y el Ministerio de Educación. Mella ingresa a nuestra universidad en 1921 como estudiante de Derecho. Su paso por nuestras aulas aún resuena. Era capaz de evocar nuestra historia, de admirar a Martí o discursar sobre tendencias ideológicas. El propio Mella explicaba: preparar estas nuevas generaciones es la tarea que viene realizando la Universidad Popular José Martí. Ella tiene fe en los nuevos principios, en los hombres que piensan nuevo y actúan nuevo. Saltamos por encima de los que creen que lo actual es perfecto. Sacrifiquémonos, no por el placer de sacrificarnos, sino por el placer que se experimenta al realizar una buena acción. Defendamos la luz de la cultura que ilumina el mañana glorioso. Con una guardia de honor en la mascarilla de Mella, los estudiantes honraron su obra. Expresaron además el compromiso de que su huella se mantenga imperecedera de generación en generación, de hacer efectivas sus palabras al decir que sirve su cuerpo como trinchera. Nuestra disputa está en el pueblo, nuestra victoria en la capacidad de sembrar la esperanza, la fe, no solo en los revolucionarios sino en su revolución, en entendernos todos como protagonistas de esta tremenda gesta por un porvenir inédito. Vamos soñando el barrio, nuestros barrios, sus casitas, sus calles, su cultura, su gente. Y en ese entramado vamos creciendo también la FEU y la universidad. Va creciendo con el buen síntoma de su permanencia en el tiempo, de la constancia, de la transformación real. Y es que la realidad, en su complejidad enorme, requiere de articulación para sortear las complejidades del camino. Pero nuestra meta como generación naciente deberá ser la de ser mejores federistas, mejores delegados, mejores militantes, en busca siempre de la utilidad de la virtud. Quedó así constituida la reedición de la universidad que, como la de origen, lleva el aliento de la vanguardia de pensamiento y praxis a favor de la sociedad soberana, emancipada y socialista que Cuba defiende. Wendy Oseguera, Habana Noticiario. El restablecimiento gradual de los servicios públicos de transportación continúa cuando son eliminados los permisos de circulación nacional y la movilidad entre provincias de vehículos estatales y particulares. Las disposiciones del Ministerio del Transporte sobre el particular están relacionadas con el manifiesto control de la pandemia de la COVID-19 y desde este lunes el organismo confirmó la desactivación de las restricciones de los puntos de control de acceso a los territorios provinciales. Respecto a la capital, su empresa indicó que serán anuladas las restricciones en los puntos de control de entrada y salida de la provincia, volverán a establecerse los horarios de confronta y los enlaces que vinculan La Habana con Artemisa y Mayabeque, tanto con equipos automotores o ferroviarios, así como el fomento de licencias operativas a porteadores privados. Actualidad, Habana Noticiario. Y Cuba registró hoy 567 casos nuevos de COVID-19. En relación con la jornada anterior, se detectaron 18 contagios más y se redujo el número de muertes en 2. Datos de la página web del Ministerio de Salud Pública de Cuba describen que hasta el cierre de las 12 de la noche, el resultado del análisis de 20.201 determinaciones para la vigilancia en el día reveló como positivas 567 muestras, de ellas 7 con fuente de infección en el extranjero y 2 aún sin precisar su origen. Camagüey vuelve a sobrepasar los 100 dígitos, hoy con 128 infectados, mientras que Santi Espíritus descendiendo al igual que La Habana,
disminuye la capital a 46 casos autóctonos y aunque todavía se manifiestan contagios en sus 15 municipios, las bajas cifras demuestran un mayor control de la transmisión. Por ejemplo, los de mayores dígitos son Boyeros, Cerro y Guanabacoa y cada uno tiene solo 5 enfermos. Un aspecto alentador es el decrecimiento en la positividad en el grupo etario menor de 20 años. Mientras continúa bajando el número de pacientes en estadios críticos y graves, todos cuentan con el oxígeno y la atención médica intensivista garantizada. Todavía permanecen bajo control 10.488 personas, de estas solo están confirmadas activas 3.245, hospitalizadas tanto en centros de salud como en sus hogares. Protegerse es nuestro deber. Gloria Ugaz, Habana Noticiario. Y ahora una rápida mirada a la prensa digital, la Agencia Cubana de Noticias, en su portada de hoy. Diputados al Parlamento en contacto con pobladores espirituanos, es su principal titular. Reanudará curso escolar segundo grupo de alumnos el 8 de noviembre. Constata Ministerio de Educación condiciones para la reanudación del curso escolar. Dice Bruno Rodríguez Parrilla que es el momento de actuar unidos para salvarnos todos. Otros titulares, preparada la provincia de Cienfuegos para próxima reapertura al turismo. Convocan al Festival de Documentales Santiago Álvarez in Memoriam. Agradece gobierno de Fiyi formación de profesionales de la salud en Cuba. Aumenta el número de personas con al menos una dosis de vacunas cubanas anti-COVID-19 y también promocionan a Cuba como destino seguro en Feria Británica de Turismo. Rápida mirada a la Agencia Cubana de Noticias. Nos vamos enseguida con los deportes. Hola, tiempo de deportes en Habana Noticiario. Vamos a comenzar con informaciones relacionadas con la segunda versión de la Copa de Softball Recreativo que está dedicada a José Modesto Darcourt in Memoriam. Una sexta fecha que tuvo, sobre todo este domingo, el homenaje al árbitro, también estadista y narrador y comentarista deportivo, además de periodista deportivo, Gregorio El Goyo Kendo. En este torneo, bueno, Copextel de Mayabeque cedió 11 carreras a 18 a manos de los guerreros. Hubo 3 cuadrangulares de Alain Benal, que fue lo más destacado del torneo. Bueno, en la OPEC cedió en par de ocasiones. 9 a 19 a manos de Copextel. Aquí lo más destacado por el equipo de la OPEC, los 2 cuadrangulares de nuestro colega Renier Batista, más 1 de José El Chino Méndez. Y bueno, a segunda hora perdieron 10 a 7 a manos del sistema bancario. Los de la OPEC dejaron 14 corredores en circulación. Carlos III finalmente derrotó 17 a 2 al sistema bancario, un equipo que solamente batió 3 indiscutibles durante todo el encuentro. Terminada la fecha, bueno, los Halcones y los Guerreros tienen 4 victorias y 1 derrota. Carlos III tiene 3 y 1. Copextel y Leones 4 y 2. Los Cómicos tienen un balance de 2 victorias, 2 derrotas. Sistema Bancario 2 y 4. Con 1 y 5 está la Escuela de Atletas de Alto Rendimiento. Y la OPEC no ha ganado en sus 6 presentaciones. Informaciones que las tenemos gracias al anotador del evento, Nicolás Pitt. Con profundo pesar, conocimos que en días recientes falleció el delantero de la capital, de los equipos de la capital, Rubén Mendoza. Mendoza, desde el año 2012 y hasta 2018, formó parte de La Habana equipo de fútbol con sus diferentes técnicos y en la temporada 2019-2020 pues jugó en esos 2 años con el Aston Villa de la Liga Premier de Antigua y Barbuda, donde tuvo resultados notables. Llega a sus familiares, amigos y a La Habana equipo de fútbol nuestras más sentidas condolencias. Y el pasado sábado, pues, culminó el torneo de softball de la prensa, el torneo del año 2020, y que por culpa de la pandemia, pues, quedó relegado. Solamente quedaba por jugar la final. El siguiente material nos habla sobre esto y con el mismo me despido. Tengan ustedes una excelente jornada. Luego del cierre impuesto por la pandemia, se reanudó el torneo de softball de la prensa en la capital.
un evento donde la pasión por el deporte es solo la excusa para estrechar los lazos de amistad y colaboración entre el gremio habanero. En este torneo provincial juega ICRT, juega Prensa Latina, Prensa Escrita y la Facultad de Comunicación. Son los cuatro equipos que juegan. Cada equipo tiene alrededor de tres o cuatro jugadores que también pertenecen a otros sitios y que también refuerzan a estos equipos. Pero lo importante es eso, sobre todo jugar, compartir entre todos y pasar un rato agradable. Fue un año y medio de espera, esperando precisamente que concluyera este campeonato de Sojot de la Prensa, que es un evento que nosotros disfrutamos muchísimo, que en todo momento lo seguimos y le estamos poniendo muchísimas ganas. Se está cumpliendo el objetivo de poder estar juntos, de poder hablar, dialogar, fortalecer nuestra amistad y puedan demostrar en el terreno todo lo aprendido en materia de periodismo, porque además muchos de nosotros somos deportistas frustrados y creo que este es ahora la situación, el panorama, el ambiente para poder demostrar lo que en un momento llegamos a soñar. El torneo significa también la oportunidad de consolidar proyectos que desde la Unión de Periodistas de Cuba en La Habana este 2021 alcanzaron mayor visibilidad, así como analizar el camino recorrido por la organización y los retos que se imponen en los medios de prensa. Veo esto como una expresión del comienzo también de la vida de la organización, que también de cierta manera se desarrollaron una serie de eventos de tipo virtual, pero yo creo que casi todos soñamos con esto, casi todos los cubanos, los periodistas, que tanto se han sacrificado en este periodo. Incluso estamos haciendo un censo de cuánto ha impactado la COVID-19 en el sector y ya tenemos un listado de casi alrededor de 21 periodistas fallecidos. Los periodistas han estado, no han dejado de trabajar, los medios no se han cerrado. El duelo final entre los Leones de Prensa Latina y los Metropolitanos del ICRT llevó a estos últimos al triunfo definitivo, donde ambos equipos se batieron en el terreno hasta el último minuto. Sin embargo, el torneo para todos significa victoria, pues es el momento de encontrarse más allá de los sets televisivos, las cabinas de radio o las redacciones de prensa. Wendy Oseguera, Habana Noticiario. Saludos amigos que esta hora sintonizan la señal del Canal Habana. Observen cómo sobre Cuba y mares adyacentes influyen en superficie débilmente las altas presiones. Sin embargo, tenemos una vaguada en superficie al sur del territorio nacional que incrementa la nubosidad y también la humedad, sobre todo en las regiones central y oriental. En una imagen ampliada sobre occidente podemos apreciar cielo parcialmente nublado que llega nublado de manera ocasional, una combinación de nubosidad baja y también nubes altas, alturas de 10-12 kilómetros que no generan precipitaciones. De manera general, la probabilidad de lluvias para el resto de esta jornada será baja, pero tendremos un incremento de las precipitaciones a partir de mañana con la proximidad y posterior tránsito de un frente frío, como veremos posteriormente. Es por ello que el pronóstico del tiempo será de una madrugada con cielo parcialmente nublado y temperaturas mínimas en el entorno de 22 grados Celsius para zonas costeras. Descenderán hasta 19 grados Celsius en localidades del interior. Los vientos durante todo el día serán variables débiles y tendremos durante la primera mitad de la jornada mar tranquila en el litoral capitalino. En horas de la mañana continuará el cielo parcialmente nublado, aunque será incrementando la nubosidad y las temperaturas ambientes estarán en el entorno de 26-27 grados Celsius. Finalmente, durante la tarde se nublará en gran parte de la provincia con la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y también dispersas tormentas eléctricas, temperaturas máximas en el entorno de 30 grados Celsius para gran parte de la provincia y los vientos en el horario vespertino continuarán variables débiles, incrementándose el estado del mar a poco oleaje para todo el litoral capitalino. Para los próximos tres días, como pueden apreciar, la formación del frente frío muy cerca del occidente cubano, desplazándose la zona frontal hacia el este con el avance del frente, pues se impondrá la influencia de las altas presiones, disminuirá la probabilidad de lluvias, aunque se mantendrá el arribo de nublados bajos a zonas de la costa norte. Es por ello entonces que en el pronóstico extendido tendremos probabilidad alta de lluvias, sobre todo el viernes, el sábado, durante las primeras horas, sobre todo de la madrugada, desde el mediodía del sábado, mejorando las condiciones del tiempo, y para el domingo solamente aislados chubascos ocasionales, sobre todo en zonas del litoral. Las temperaturas extremas, como pueden apreciar, con un ligero descenso gradual a medida que avanza el frente hacia el este y se adentra una nueva masa de aire, con máximas el domingo que pudieran estar en el entorno de 26 grados Celsius.
En cuanto a los datos astronómicos, la salida del sol será mañana a las 7:37 ante meridiano, supuesta 6:49 pasado meridiano, y el próximo 4 de noviembre alcanzaremos la fase de luna nueva. En resumen, mis amigos, para mañana se incrementa la probabilidad de lluvias durante la tarde acá en la capital. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos una excelente jornada. Continúen en compañía de Habana Noticiario. Y mañana, 4 de noviembre, comienza la comercialización para el sector residencial de sistemas solares fotovoltaicos con inyección a la red eléctrica de 1 kilowatt por baja tensión, proceso que desarrolla la empresa Copestel en La Habana. Como parte de la práctica para el desarrollo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía, Copextel se plantea un nuevo reto que beneficia al sector residencial. Este supone un ahorro considerable de hasta un 35% en la energía total que genera una vivienda con un consumo promedio mensual de 35 kilowatts horas. Ahorro en el sentido económico por el concepto de el pago de la factura eléctrica. Con estos sistemas, el cliente residencial, parte de la energía que consume en su vivienda, la va a obtener del sol y, por tanto, se le rebaja de la que entra por la red eléctrica nacional. Entre mayor sea el consumo, mayor es el ahorro. Y, por supuesto, hay un efecto país, ahorro país, que es que toda esa energía que se produce el sol no se genera a través del petróleo. ¿Cómo solicitar este servicio? ¿Cuánto debemos gastar en él? ¿O qué necesitamos para contar con un sistema solar fotovoltaico en casa? Fueron interrogantes esclarecidas en conferencia de prensa por directivos de Copextel. Inicialmente estos sistemas fotovoltaicos se van a vender solamente en La Habana, en Galeano y Dragones, y otro en el punto de venta de la División Territorial Playa, que radica en 41 y 34. Queda reservado el sistema hasta que se realice la visita técnica, que es obligatoria, donde se determina si el cliente en su domicilio reúne o no los requisitos para que se pueda instalar el sistema. Para el cliente proceder a hacer la compra, puede hacerlo de tres formas: haciendo un pago en efectivo, haciendo un pago electrónico a través del código QR de Insona, o puede solicitar un crédito al banco. Una vez que se realiza la instalación del equipo, entonces lo que queda ya pendiente es que se haga la certificación por parte de la empresa eléctrica. El reto principal es brindar un servicio acorde al tipo de cliente. El cliente de población siempre es un cliente muy exigente, y mucho más cuando compra un artículo que está en el orden de los 55 mil pesos. Por lo tanto, hay que brindar un servicio de excelencia. Líderes en las soluciones integrales durante más de 20 años, Copextel ofrece ahora un sistema revolucionario de generación fotovoltaica, así como la garantía técnica y de suministros. Entre ellos destaca la de 10 años para paneles, 5 para los microinversores y un año al resto de accesorios o componentes del sistema, además de los ajustes, montajes y puesta en marcha por especialistas de la empresa. Un servicio sin dudas que se revierte en beneficios para las familias y la economía del país. Wendy Oseguera, Habana Noticiario. Casi 200 asistenciados sociales del municipio de Plaza de la Revolución han sido beneficiados en las últimas semanas con la entrega gratuita de cajas decodificadoras para la señal de televisión digital. La subdirectora municipal de Trabajo y Seguridad Social, Yamilé Martínez Hernández, explicó a Tribuna de La Habana que los trabajadores sociales junto a los delegados del Poder Popular son los encargados de visitar a los asistenciados y elaborar el listado final de los que recibirán el equipo. La funcionaria precisó que en el territorio se atienden a 1,048 asistenciados por tener invalidez para trabajar y no tener familia, madres solteras con varios hijos, personas con discapacidad y combatientes de la revolución con muy bajos ingresos, entre otros casos. La distribución e instalación está a cargo de los operarios de la empresa Copextel. Este proceso se desarrolla también en otros municipios como La Habana Vieja, Centro Habana, La Lisa y Regla. Económicas, Habana Noticiario.
Y una nueva dosis de refuerzo con las vacunas cubanas comenzará a inocularse desde el primero del próximo lunes aquí en la capital. Así se informó hoy en el encuentro diario de trabajo del Grupo Temporal de Enfrentamiento a la Pandemia. La conformación de equipos de lucha contra coleros fue el primer punto abordado en el encuentro diario de trabajo del Grupo Temporal de Enfrentamiento a la Pandemia. Las condiciones han cambiado y se recomienda ser objetivos en la solución. La ausencia de cloro en algunos puntos de venta también fue objeto de fuertes críticas, pues el producto existe. Este jueves se abastecerá a los 5 puntos que no lo tienen y el sábado se reabastecerá a los demás. El primer secretario del partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, exigió responsabilidades y revisar los sistemas de trabajo para que no se vuelva a repetir. El lunes comenzará la aplicación de una dosis de refuerzo. Vamos a comenzar con dosis de refuerzo, 4 hospitales, y alrededor del día 10 comenzaría el resto de los hospitales más todos los trabajadores de la salud de la capital. Es decir, incluyendo estos 4 hospitales que van a ser los centinelas, más todos los policlínicos, los centros médicos psicopedagógicos, todas las instituciones con trabajadores de riesgo. Alrededor del día 22 debe comenzar la intervención poblacional con dosis de refuerzo. Aquí se van a vacunar con esta dosis de refuerzo los primeros 7 municipios que vacunamos: Habana del Este, San Miguel, Regla y Guanabacoa, Arroyo Boyero y El Cotón. Estos 7 municipios comienzan alrededor del día 20 y el 22, todavía no está definido la hora, es decir, el día exacto, su dosis de refuerzo. Por tanto, hay que habilitar en toda la ciudad todos los vacunatorios que para la intervención poblacional se habilitaron en aquel momento. Hoy la capital reporta 46 nuevos confirmados a COVID-19 tras procesar más de 4.300 muestras. La directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, doctora Yadira Olivera Nodarse, mostró un estudio sobre la situación epidemiológica actual en la ciudad. Ahí está el comportamiento de los subjetivos y los sospechosos, que sigue también disminuyendo. Ahí está viendo el porcentaje de positividad, como también ha ido disminuyendo, y en esta última semana es de un 7,6% el número de subjetivos contra el número de sospechosos. Se aclara que todos los visitantes que arriben al país tendrán la obligación de usar el nasobuco o mascarilla y, de no cumplir esta medida, podrían ser multados. La situación del transporte público fue otro tema analizado en el encuentro. Son 172, deben arribar el día 7 con esta entrada Mariel, confirmado con Transipor hoy por la mañana. Inclusive ya lo tienen pago los compañeros de Transipor. Y en el resto de financiamiento para lograr los 500 carros que lo hemos propuesto, queda 210 mil pesos por entregar para poder adquirir el resto de los neumáticos. Como se dijo, eran 1.500 neumáticos. Y hemos recibido con esta cifra pendiente 996. Como es habitual, se revisaron otros puntos relacionados con el funcionamiento de la ciudad. Alfredo Lascano y Mario Herrera, a Habana Noticiario. Los comités de defensa de la revolución reconocieron al doctor Carlos Leonardo Vázquez tras conocerse su labor como agente de los órganos de la seguridad del Estado. Allí, en la calle de la barriada Cerrense, por la que transita hace décadas, el doctor Carlos Leonardo Vázquez fue agasajado por sus vecinos. Esta vez no fue su diaria labor como médico, que también lo merece, motivo de homenaje, sino el reciente descubrimiento de una ocupación que también lleva a cabo desde hace tiempo, la de agente de los órganos de la seguridad del Estado. En acto de reafirmación revolucionaria celebrado con la presencia de decenas de personas de los alrededores que comparten jornada a jornada con el agente Fernando, el héroe de la República de Cuba Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, entregó un reconocimiento a Vázquez González, quien visiblemente emocionado ratificó su compromiso de seguir en combate en defensa de la nación. Los que me conocen desde niño conocen mi historia, y mi historia es la revolución, mi historia es el pueblo, mi historia es Fidel. Venía pensando en algo cuando me dijeron que Gerardo iba a estar aquí presente, y todos conocen a Gerardo, conocen a los 5, y la actividad que él hoy está desempeñando con los CDR
decía, qué bonito, porque tenemos que volver a hacer de lo que eran los CDR un bastión de vigilancia de la revolución. Por su parte, el coordinador nacional de la mayor organización de masas del país dijo que el enemigo histórico del pueblo cubano no acaba de entender las lecciones, enfatizando que siempre habrá muchos Fernando que desde las filas del enemigo hoy defienden a la revolución. Yo diría que los únicos que tropiezan 2, 5, 10, 50, 100 veces con la misma piedra son los enemigos de la revolución cubana. Y no es por bruto, no es por bruto, es porque subestiman a este pueblo. Son tan ignorantes y viven tanto en el cuento ese de que son superiores, que subestiman a este pueblo revolucionario de esta islita. Cuba reconoce así el apoyo a su soberanía, a su paz, que puede venir del más inesperado rincón o el más anónimo ciudadano. Esta vez un médico, oncólogo, a quien salvar vidas también le enseñó el valor de ver a salvo a su país. El camarógrafo Alfredo Lascano y Richard Ruiz Julián, Habana Noticiario. Con un saludo comenzamos el segmento cultural de Habana Noticiario. A continuación tenemos detalles sobre la premier y estreno del largometraje coral Cuentos de un día más, bajo la dirección general de Fernando Pérez. Veamos. Este es el primer largometraje que el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica realiza en largo tiempo, además de ser resultado de una colaboración entre la institución con productoras independientes. 6 historias y 6 directores bajo la tutela de Fernando Pérez, que nació en uno de los momentos picos de la pandemia, a partir de las inmensas ganas de hacer de estos creadores. Bajo estas premisas, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica lanzó una convocatoria para autores. Cuentos de un día más aglutinó a casi 300 personas alrededor del proceso que veló celosamente por los protocolos sanitarios. Creo que es mérito de todo el mundo haber tenido la capacidad de adaptarse a las condiciones que a veces producción sin querer tenía que de alguna manera imponer a los directores. Yo creo que no se lo había dicho, pero voy a aprovechar la ocasión para decírselo, que estamos muy agradecidos de la capacidad que tuvieron todos los directores y directoras de adaptarse a estas situaciones complejas a la hora de filmar. Temas como la trascendencia, la pérdida, la muerte, las circunstancias que se han impuesto a partir de la actual pandemia de la COVID-19 son tratados con sensibilidad en los 6 cortos. El filme tendrá su premier y estreno el próximo viernes 5 de noviembre a las 6 de la tarde en el cine Charles Chaplin. Luego continuará para el disfrute de los habaneros en las salas Chaplin y el Yara. Del 3 al 30 del presente mes se desarrolla el evento Noviembre Fotográfico, auspiciado por la Fototeca de Cuba y Galerías de la Ciudad. Veamos. Para esta ocasión hemos preparado un concurso fotográfico que trata sobre el patrimonio construido en nuestro municipio, es decir, en el municipio de Praga. También tenemos dentro de la Galería Municipal, que está ubicada en calle 42, entre Primera y Primera A, en nuestro municipio también, una exposición fotográfica colectiva que desarrollarán los profesores y alumnos de la Escuela Creativa de Fotografía de La Habana. También nuestro municipio va a desarrollar otra muestra, que es uno de nuestros proyectos fundamentales, el proyecto Yeti. En esta muestra participan alumnos que ya forman parte de este proyecto, son niños que llevan algunos años en este proyecto. Y uno de sus talleres, la fotografía específicamente. La compañía Costa Danza se presentará en los meses de noviembre y diciembre en diferentes ciudades españolas. Veamos. La gira que se está realizando con su espectáculo Evolution abrirá en el Teatro Principal de Alicante el 18 de noviembre. Además, se podrá disfrutar de coreografías como Satori, de Raúl Reynoso, Paisage, Soudan La Nuit, del sueco Pontus Lidberg, Impronta, de María Rovira, y 12, del español Jorge Cresis, interpretadas por el elenco de la compañía. Carlos Acosta, bailarín y director, interpretará las piezas Tú, de Russell Malifant, los días 26 y 27 de noviembre, así como el 10 de diciembre, y la obra Memoria, del coreógrafo cubano Miguel Altunaga. Estas presentaciones serán
los días 3 y 4 de diciembre. Acosta Danza continúa llevando lo más valioso de su arte desde Cuba a otras latitudes, representando a nuestra isla con amor y calidad artística. Ahora seguimos con otras informaciones culturales de interés. Se está celebrando en esta semana del 1 al 7 de noviembre la Semana de la Cultura Arroyense en su 45 edición. Se realizó la presentación de la exposición Guayabiano del 3 a las Artes Visuales, que está una exposición que está expuesta en la Casa de la Cultura Carlos Enríquez, ubicada en el Consejo Popular Managua, que quedan invitados, está abierta todo el mes de noviembre. También el gran cierre tendremos en una de nuestras comunidades vulnerables, que es la comunidad que está ubicada en Lugumba. Allí tendremos presentaciones de proyectos, tanto de la UNIAC como del municipio, y también tendremos la presentación de movimientos artistas aficionados de la comunidad. Desde 1985 la elegancia los distingue. 36 años a tu lado, generamos los contenidos que deseas escuchar. Radio Taíno accompanies you all the time. Radio Taíno, donde los sonidos se multiplican mientras la familia crece. 36 years a tu lado. Por hoy es todo. Yo los invito a que regresen mañana para seguir conversando sobre arte y cultura aquí en Habana Noticiario. Y así terminamos. Recuerden que aquí estamos de lunes a viernes, siempre a las 5:30 en la tarde y en la noche casi al final de nuestras transmisiones. Nos vemos mañana, como siempre. Hasta entonces.